753 en San Diego Corralejo, Guanajuato nació. Y en 1811 en Chihuahua murió. Hombre muy culto y tenaz, y al prójimo siempre ayudó. 1778 de sacerdote se ordenó. Y en 1803 en cura se convirtió. El 16 de septiembre de 1810 el grito de Dolores dio, comenzando con la independencia de nuestra nación. Que viva el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Que viva el pueblo de Dolores, que viva mi México. Salamanca, Irapuato, Silao y México entero, todos recuerdan muy bien. Llevan en sus corazones aquellos triunfos de ayer. El 21 de mayo de 1811 Hidalgo fue capturado y a Chihuahua fue llevado, donde el 30 de julio el cura fue fusilado. El 16 de septiembre de 1810 el grito de Dolores dio, comenzando con la independencia de nuestra nación. Que vive el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Que viva el pueblo de Dolores, que viva mi México.